Bueno, vamos a hablar de este nuevo canal progre que ha surgido porque los progres no paran de crear nuevas plataformas, nuevos canales para ver si son capaces de hacernos la competencia. Y no pueden, son incapaces, porque la gente no los ve, la gente no quiere verlo. Entonces, de verdad que yo no sé cuántos intentos fallidos han tenido para intentar hacernos sombras de la competencia. Y no se enteran que si la gente no los ve es porque su puto discurso de mierda está en las televisiones las 24 horas. Es que no son capaces de entender. A ver, vamos a ver, yo te digo, mira, está ahí Carla Galeote, están todos, ¿vale? Yo os digo, si queréis tener éxito en las redes, haceros fachas. Haced fachas, ya está, es que no hay otra opción. El discurso progre no tiene cabida en YouTube. Ni en el tema audiovisual, ni en el tema influencer, no tiene cabida. Os olvidaos ya. O os metéis en la tele, o os metéis en 4, en Telecinco, etcétera. O ya está, o no tenéis otra opción. Exacto, un lobby sin gracia. O sea, ellos quieren hacer un lobby, pero es que no tenéis carisma, no tenéis gracia, no tenéis nada. O sea, habláis en politiqués. Es que para eso la gente se pone el canal de los congresos, del Congreso de los Diputados. O se pone la Sexta Noche, o se pone tal. Para ver a cuatro bien jóvenes como vosotros, porque Carla Galeote es una persona que puede tener perfectamente entre 20 y 85 años. O sea, hablar con un lenguaje coñazo, porque es que son coñazos. Con Carla Galeotto nos pasamos de puta madre por las chorradas que dice. Pero realmente hablan como, pues eso, como personas de 77 años. O hablan como si estuvieran hablando, pues para personas que están con la copa de coñac en la mano. Tío, tenéis 20 años, 25, 24. Hablad como personas de vuestra edad, que sois un puto coñazo. Bueno, pues aquí tenemos la presentación de la futura Channel, que es el canal progre, ¿no? El que han creado. ¿Sabes que la futura Channel también se lee? Hoy os presentamos a algunos de nuestros columnistas, a Edux, claro, con el lenguaje inclusivo, es que son absurdos. Y hay mucha más gente, los podéis leer ya en nuestra página web. ¿Sabes que la futura? Ah, que también lo tienen en catalán, claro, en catalán, o sea, es lenguaje todo. En fin. Y claro, aquí tenemos a Carla Galeote. Como en el plano internacional, políticos importantes de nuestro país como Yolanda Díaz o Santiago Abascal han pasado al plano internacional para trasladar las reivindicaciones de la. Es que esto, ¿cómo no? ¿Cómo vais a tener éxito con esto, tío? ¿Cómo vais a tener esto? Éxito con esto. Si esto es un aburrimiento. Esto es un Gente coñazo. española alrededor del mundo para ver cómo podemos blindar más derechos en nuestro país. Es que para esto tenemos a Ana Blanco en Televisión Espantosa. Es que para eso tenemos. O a Pedro Piqueras. O sea, para hacer de presentadora. Esto es un aburrimiento. Yolanda Díaz. No, pero si se puede leer un teleprompter también y tener gracia, tío. Yo mis vídeos los hago con un teleprompter. Yo mis vídeos estoy leyendo un puto teleprompter. Pero no soy un puto presentador de televisión, coño. Por ejemplo, se ha reunido con el Papa Francisco demostrando que tenemos una problemática, por ejemplo. Es que Dios. Es que tiene 85 años, Carla. Es que eres un coñazo de señora. Es que eres una señora, Carla. Eres una señora. A ver qué dice aquí. ayer recibimos la maravillosa noticia de que la Generalitat de Cataluña, a mano de la propuesta de Joan Carles Gallego, ha decidido aprobar darles. ¿Ves? Es una presentadora de televisión. Pero encima sin. Peor todavía. Sin ser presentadora. De verdad, qué aburrimiento de gente. Luego tienen también programas, cosas de humor, ¿vale? Ya sabemos cómo es el humor progre. O sea, el humor progre. Es que una de las mejores cosas de esto es que les hemos robado el humor. Vale, entonces ellos ya no, no, vamos, no, no. Antes el humor era de izquierdas, ¿no? Ahora ya, como no se pueden meter con nadie, ni pueden ofender a nadie, el humor de los progres es casquería, ¿no? Es algo bastante, bastante penoso. Entonces también tienen Sí, programas de humor. la situación de ir a negociar con tu jefe, que Ah, te no, ponen no. esos despachos. Bueno, también podría considerarse humor, pero Enseña vamos el a ver. contrato, tú no tienes ni idea. Y estás. Mira, mira, vamos a ver a esta, por ejemplo, que te enseña para qué sirve un sindicato, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace esta señora es tratar al trabajador como un imbécil, como un idiota. Te dice, tú, trabajador, eres idiota, eres imbécil y por eso necesitas un sindicato. Ojo. Sí, en la situación de ir a negociar con tu jefe, que te ponen en esos despachos ahí, con poca luz. poca luz. Yo no sé en qué despacho entra esta señora. O sea, a menos que hayas trabajado en un puticlub, yo en todos los despachos en los que he estado de mi jefe, había bastante luz, ¿no? Yo no sé en qué clase de despacho te has metido tú.
Pero yo creo que un trabajo muy normal no era, si estabas en un despacho con poca luz. Y te enseña el contrato y tú no tienes ni idea. O sea, por favor, si alguien aquí ha estado en un despacho con poca luz firmando un contrato, por favor que vaya a la policía directamente. Porque os aseguro que eso no era un trabajo, lo que estabais firmando. Y estás solo ahí con ese señor que te cuenta su milonga. Te cuenta su milonga, ojo. Que te cuenta su milonga. O sea, tú va, o sea, resulta que la persona que te quiere contratar, que te va a hacer una entrevista, te quiere contratar, te cuenta su milonga. ¿Y qué vas a hacer si no tienes ni idea, ni la formación, ni entiendes lo que te está contando? ¿Qué vas a hacer si eres imbécil? ¿Qué vas a hacer si eres tonto? Pues ya está, para eso estamos nosotros los sindicatos. Pues bueno, la formación, la negociación colectiva es justamente lo que te permite es hablar con otros, poner en común esa situación y poder negociar todas juntas, porque tú sola, con tu jefe, en un despacho aislado, no vas a hacer nada. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! O sea, tú sola no vas a hacer nada. Me necesitas a mí. Me necesitas a mí. Tú solo no vas a hacer nada, porque eres tonto, porque te han metido en un despacho oscuro y sin nada. O sea, fíjate que feminismo también, encima hablando en femenino. Tú sola no vas a hacer nada. Me necesitas a mí que te lo haga yo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, tío! Absolutamente en esta vida. Necesitas que seamos todas juntas. Eso es lo que se cargó el Partido Popular. ¡Qué vergüenza, tío! A ver, ¿esta qué dice? No es el colectivo LGTBI, somos todas. Vendrán a por todas, ¿no? También. Los peligros de la extrema derecha. Es cierto, y aquí en este sentido, desde colectivos antirracistas, desde colectivos feministas, desde absolutamente todos los movimientos sociales, es importante que alcemos la voz y que estemos muy atentos a lo que está pasando, que nos movilicemos, porque este tipo de movilizaciones al final son las que hacen que estos avances no se den. Así que nada, ojo que la extrema derecha... La extrema derecha. Mira, pero otra cosa que digo siempre que lo sorprendente es las infraestructuras que tiene esta gente. O sea, a pesar de que no los ve nadie, están financiados por Peña, que les monta estos platós y estas movidas, sabiendo que no los ve nadie, con la esperanza de que puedan tener éxito y tal, pero les montan y les dan pasta. Fíjate los del Furor TV. Los de Furor TV tienen un pedazo de plató, los tíos, con sonido, cámaras, foco, luego no lo ve nadie. Porque las visitas que tiene, tú, 1000 visitas, 2000 visitas, no lo ve nadie. Pero tiene una pedazo de infraestructura, porque la izquierda invierte en ellos. Y esto es igual. Se nos está metiendo en la casa, así que es importante culturalmente ir teniendo más conversaciones, ir asumiendo, ir informándonos muchísimo más, y por eso también estamos aquí. No es el colectivo LGTBI, somos todas. Más cosas. Bueno, está Facu Díaz también. Nuestros servicios, claro, no. Secretos rusos nos informan de una cosa, ¿no?, que yo creo que es muy relevante, que creo que la audiencia en este caso tiene que conocer. Bueno, me niego a ver a este indigente mental. Yo a Facu Díaz no puedo ni mirarle. Bueno, aquí está también Carla Galeote otra vez. Carla Galeote es la Susana Griso, yo creo, de la futura Channel, ¿no? Es la estrella. Que para que esta sea la estrella, joder. Jueves, este 16 de diciembre, en la Asamblea de Madrid, de la mano de Vox, se va a presentar una propuesta de derogación total de las leyes LGTBI. Esto es lo de la derogación de las leyes LGTBI, que ya hablaré de eso. Aquí a ver de qué hablar. El Reino Unido ya ha confirmado la extradición de Julian Assange. Es que no puedo con ella, es que es un aburrimiento de señora, de verdad. Yo no sé el bendito que consiga estar con esta chica, o casarse con ella, o ser su marido, lo que sea. O sea, tiene que tenerse el cielo ganado. Pero porque es que esta mujer es aburrimiento puro, o sea, yo me dormiría. O sea, de verdad. Yo es que, en serio, es sopor absoluto lo que siento yo al ver a esta señora. Ayer en Cataluña, por todo el territorio, hubieron distintas manifestaciones de la... ¿Ha dicho hubieron? ¿Eso está bien dicho? ¿Hubieron distintas manifestaciones? Madre mía, por favor. Mano, convocadas por la plataforma Més Drets i Més Justícia Social, que lo único que pretende, como su propio nombre indica, es brindar más derechos y más justicia social a la sociedad civil catalana. Esta plataforma se compone de distintas organizaciones con el fin de ser lo más plural y transversal posible para así tener las... No puedo, es que me... Mira, tienen hasta aquí a Pisarello, tío, al vicealcalde de Barcelona, o era el vicealcalde, no sé si lo sigue siendo, a Pisarello, o sea, tienen... Claro, es que se lo montan muy bien, o sea, bueno... De lunes a viernes las tres noticias del día. Es que no puedo, de verdad. Si tienen memes y todo, qué gracioso.
¡Qué graciosos! ¡Qué chispas! Nosotros creando la futura, yo odiando los medios, no entiendo este meme, sinceramente. No lo entiendo. ¡Qué graciosos son! ¿Y qué le dijiste? Pues yo fui para allá y le dije: te voy a dar un consejo, para. Para de actuar como estás actuando. ¿Y qué te contestó el pavo? ¿Quieres saberlo? Claro. Pues que empiece el petardeo. ¿Qué es esto? Cultura pop, actualidad, risas. Risas. Feminismo LGTBIQ+. Risas. La hora petarda. La hora petarda, señores. Oye, pero yo quiero ver este programa, por favor, ¿dónde lo puedo ver entero? La hora petarda. A ver qué tenemos acá. Mira, ¿a ti te gustan los inmigrantes, sí o no? A mí ni me gustan ni me disgustan. Ahora las noticias las traemos nosotras. El panorama informativo actual necesita una buena sacudida. Y por eso nace la Futura News. El programa informativo y de actualidad más divertido de internet. Emitimos los tronchante, o sea, yo me estoy partiendo el culo realmente. O sea, divertido es. Eso no se puede negar, divertido es. Lunes en castellano y las dimecres en catalán de 10 a 12. Conéctate a la señal. ¿Y esta señora quién es? Madre mía. Pero que es como muy grande, ¿no? Se parte de la Futura Channel. A ver quiénes son los integrantes. Mar Dalmau, Carla Galeote, María Corrales, Jess González, Tamar Zamora. Ay, mi madre. Bueno, a ver. Que hay más cosas, ¿eh? Hay más cosas. Machismo. ¡Uy! Pero esto es. Este es Wall Street Wolverine en Superfachas Heroes. Este es de mi videoclip de Superfachas Heroes. Y esto también. Han cogido todo en Superfachas Heroes. Y esto también. Y al Santa Flow también. Han cogido mi videoclip de Superfachas Heroes. Y han pillado a Santa Flow, a UTBH y a Wall Street Wolverine. Tío, yo salgo en una promo. A mí no me han sacado. Encima cogen mi videoclip y no me sacan a mí. Joder. Tío, ya puestos. Que me saquen a mí, tío. Ojo que sí salgo, ¿vale? Sí salgo. En otra promo, en esta vez, de Spanish Revolution. Que como no, Spanish Revolution también estaba metido ahí en la Futura Channel. O sea, eso, vamos, por supuesto. Han metido aquí a UTBH. Yo no sé cómo meten siempre a UTBH. UTBH, que es lo más moderado que hay. O sea, es que a Javier Negra, Eduardo Inda, al Vice y a Libertad, lo que surja. O sea, que cada uno es su madre, ¿sabes? Entonces, vamos a ver esta promo de Spanish Revolution, que es uno de los mayores llorones que hay en internet. ¿Imagináis un lugar en redes sociales libre de odio? Que fuera feminista, ecologista y parte de la transformación social. Madre mía, prefiero no imaginármelo. Porque es que ya existe. ¡Ya existe! ¡Eso son las redes sociales! Casi suena demasiado bien para ser verdad. No, claro que suena demasiado bien, es que lo que es. O sea, ¿te imaginas un espacio libre de odio? Bueno, de odio el que sembráis vosotros, pero feminista, inclusivo... ¡Es que eso es las redes sociales! Pues ojito, porque se viene la Futura Channel. Somos un canal transmedia para la transformación. Y estamos aquí para dar la batalla cultural. ¿Para dar la batalla cultural? ¿Qué batalla de cultural vais a dar vosotros, pringaos? Y os pregunto una cosita, ¿no estáis hartos del odio que destilan los monetizadores de odio en las redes? Aquí estoy. ¿No estáis hartos de que La Sexta y Antena 3 blanqueen a la extrema derecha? ¡Madre mía, que La Sexta blanquea a la extrema derecha! ¡Ya lo que nos faltaba ya! Una y otra y otra y otra y otra vez. Yo estoy cansadísimo de que Ferreras siga contando con Eduardo Inda en sus programas.
Ah, claro, que eso es lo que les molesta. Les molesta que en las televisiones haya gente que no sea. Que no estén solo tertulianos de izquierda comiéndose los rabos unos a otros. Eso es lo que quieren ellos, ¿no? Que no haya debate. Y que luego encima le llamen de izquierdas. Estoy hasta aquí de que cada vez que se comete una agresión o. No, no, sí, Ferreras es súper de derechas. Sí, sí, claro. Ferreras es súper de derecha, todo el mundo lo sabe. Homófoba o machista, salgan las hordas del odio en las redes a justificarlas o decir que no sé qué hay unas denuncias falsas. Y precisamente por eso, desde hace algunos años, somos cada vez más los que intentamos dar la batalla cultural. Sí, pero no sois capaces. Sois cada vez más los que lo intentáis, pero no sois capaces. No sois capaces, a dejadlo. Contra toda esta ola conservadora. Cuellilargo. A ver, ¿cuál es lo que te? ¿Quiénes son estos? Solo conozco a Cuellira. Mal, el Cervantes Fax. El Cervantes Fax. Tela, tela. Contra toda esta ola conservadora. Con pocos medios, mucho trabajo voluntario. ¿Pocos medios? Pocos medios tenemos nosotros. ¿Pero vosotros? ¿Que os suelta guita a todo Dios? ¿Qué me estás contando, tío? Y esfuerzo, seguimos hasta ahora dando guerra. Porque a nosotras está claro que nadie nos puede comprar. Ni va. No, no, no. A vosotros no compra nadie, ¿qué va? Bancos, ni fondos buitre, ni la tía esta que dobla ropa y luego hereda Inditex. Y la tía. Gracias, Podo. Muchas gracias, guapo. Acaba de decir la tía esta que dobla ropa. O sea, ¿ese desprecio, tío? O sea, ¿eso es feminista? ¿Ese es el feminismo que queréis hacer vosotros? El despreciar a una tía y decirle la tía esta que dobla ropa. Yo flipo con vosotros, en serio. Con esta misma convicción de solo rendir cuentas ante la gente y estar siempre vigilando al poder, damos la bienvenida. ¿Vigilando el poder? ¡Pero si sois vosotros el poder! ¿A quién coño vais a vigilar vosotros? ¡Madre mía! Mira, La Futura Channel, el nuevo canal de comunicación transmedia para la transformación social, con un montón de programas en Twitch, noticias, TikToks, memes, podcasts y una cantidad de movidas guapas. Lo podrás... Una cantidad de movidas guapas. ...encontrar en sus redes sociales, @ La Futura Channel. Y recuerda, no todo está perdido. David venció a Goliat y el Alcorcón le metió 4-0 al Real Madrid en la Copa del Emirato. Vamos a ver cuántos seguidores tiene La Futura Channel en Twitch. 1047 seguidores. 1047 seguidores tiene La Futura Channel. Y tienen montada una infraestructura de platos, de presentadores, del otro... 1047 seguidores, tío. O sea, pero es que siempre es así. O sea, ellos... Les meten muchísima pasta para hacer cosas en plan grandes, con platos, ¿da? Para nadie, porque no los ve nadie. Pero la izquierda es así. La izquierda mete pasta donde le interesa. No vale de nada, porque no sirve de nada. Pero 1047 seguidores. Yo creo que tenéis futuro. Yo creo que tenéis futuro. Un beso. Futura Channel. Bueno, futuro tenéis poco, la verdad.